Necesitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45 y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado en...? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? 7 años. 7, por ahí ya no más. Pero, hasta hoy. ¿De 45 años, 7 años? 7. ¿Pero con descansos? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, hago yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, en la playa. Trabajar en la playa. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y Risita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate, a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dijo, las tiré, le puse un palo, dice, llego a la cocina, eran las 2:30 de la noche. Te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto el sub, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero, Risita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Grosash. Stiai. Ooh.